Nada, muchas gracias por acercarse a nosotros y preguntarnos qué es lo que está pasando acá. Lo que estamos preparando nosotros es un espacio para chicos, para toda la familia, un lugar para venir a divertirse. Esto va a ser un parque infantil en donde vamos a tener juegos inflables. Tenemos más de 20 juegos inflables, entre esos autitos chocadores, toboganes y diferentes cosas que pueden venir a ver. Va a estar muy lindo. Y el cercado que se está haciendo es más que nada para la seguridad de los chicos que van a venir acá. Como nosotros invitamos a la familia a venir a relajarse acá y que los chicos estén corriendo, no queremos dejarles, como están cerca de dos calles muy transitadas, dejarles libres y que puedan salir corriendo a las calles. Nosotros vamos a estar acá los meses de enero y febrero, y cuando termina esto, nosotros vamos a dejar el lugar exactamente igual como lo encontramos. Vamos a sacar todos los postes, se saca todo el cercado y se queda el espacio verde que tanto quiere la ciudad. Pero bueno, nosotros sabemos que mucha gente viene a Encarnación durante la temporada de verano. Entonces queremos ofrecerles un espacio a la familia para divertirse. Bueno, la instalación de estos postes de repente está permitido, de repente ustedes pidieron permiso a la municipalidad y demás. Sí, obviamente. Nosotros tenemos una resolución municipal que salió a favor nuestra, en donde nos dan permiso de hacer usufructo de este espacio. Obviamente pagamos el canon municipal también. Y bueno, nosotros siempre queremos cumplir todas las reglas y hacer las cosas bien, para poder ofrecerles a la ciudadanía y a todos los turistas que se acercan acá un espacio espectacular para divertirse. O sea, por dos meses básicamente. Así es, enero y febrero. Y nosotros el 1 de marzo ya no nos van a ver acá, ya va a estar esto hermoso. O si quieren, si la ciudadanía pide, nos quedamos también, ¿verdad? Depende de ustedes. La idea, ¿cómo surge la idea de venir a Encarnación y bueno, llegar a este...? Y nosotros somos una empresa que trabaja en publicidad hace mucho tiempo y vinimos a trabajar en la playa en los años anteriores haciendo activaciones para otras marcas. Uh-huh. Y este año decidimos hacer un emprendimiento propio y ofrecerle a la ciudad un lugar lindo para los chicos. Vimos que hay muchas atracciones para los adultos, hay discotecas, está el Zambódromo, está todo. Pero para los chicos, durante el día no hay mucha actividad, ¿verdad? O es la playa, o los kartings que están en la playa, que si bien son muy divertidos, es algo que es muy repetitivo siempre. Entonces dijimos, bueno, presentemos nosotros una propuesta para la familia, en donde los padres puedan venir, sentarse, estar relajados. Vamos a tener venta de comida, bebida, vamos a tener todo lo que puede ofrecer un lugar con precios súper, súper accesibles. Nada parecido a los precios de locura a los que están acostumbrados, ¿verdad? Bueno, lo que respecta a seguridad, entonces lo que está reforzando con esto. Sí, ¿no? Definitivamente. Nosotros contamos con un seguro de responsabilidad civil, entonces si pasa algo, nosotros estamos cubiertos para proteger a todo eso. Contamos con servicios de ambulancia, de bomberos. Tenemos todos los juegos que tenemos, respetan todos los estándares de calidad que exigen. No se vayan a asustar que no va a ser nada parecido a lo que pasó en años anteriores con toboganes inflables. No tenemos nada así de grande. Son todas cosas que están probadas, tienen todos los sellos de calidad necesarios para que esto realmente sea una fiesta y sea muy divertido durante estos dos meses. ¿Desde cuándo va a estar instalado y inaugurado oficialmente? Y mira, la idea es arrancar el sábado, este sábado. Pero realmente dependemos si es que terminamos todo. Si no es el sábado, va a ser el domingo. Pero esperamos que sea el sábado, así que ya le invito a toda la gente, a la gente especialmente a la que estaba preocupada, que venga a ver. Nosotros le vamos a hacer un recorrido alrededor de todo el lugar, que vengan a divertirse, a jugar. Esto es un lugar para la familia. Desde personas que somos de familia y que sabemos que los chicos quieren una actividad, bueno, estamos acá para ofrecer eso. Bueno, ¿de dónde viene Fernando por último? Yo soy de Asunción. Y estamos con un equipo toda la gente que va a trabajar acá es de Encarnación. Uh-huh. Solamente nosotros traemos las cosas ahí, pero el acuerdo con el que llegamos con la municipalidad era que la gente que iba a trabajar acá tenía que ser de Encarnación para darles también una oportunidad laboral a ellos.